Fuckers, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro videoblog aquí en Dashing Amidez. Y bueno, esta vez siento si la música esa molesta un poquillo, pero es que son como una especie de fiestas aquí. Y bueno, antes de nada quería comentaros que ya he terminado el curso y he aprobado todo, así que estoy muy feliz, muy contenta. Y nada, ahora esperar a septiembre y a ver qué tal sale todo. Así que bueno, noticia que quería daros es que, bueno, como ya habéis visto en el vídeo este, en agosto me voy a Perú y bueno, pues intentaré subir cosas para, de allí, porque siempre estamos hablando de Estados Unidos, de otros países, y yo creo que es bonito pues difundir un poco la cultura de Perú, que creo que es bastante bonita. Todavía no lo he visto, pero bueno, chicos, paso al tema de este vídeo, que bueno, creo que es bastante polémico y que ha desatado bastantes discusiones entre el mundo gamer, ¿no? Porque creo que nos, como gamers, nos interesa, ¿no?, lo que nos está ofreciendo las distintas compañías. Voy a hablaros básicamente de la batalla épica entre PlayStation y Xbox. Bueno, yo sinceramente siempre he sido de PlayStation, siempre he sido Sony, ¿eh? No soy en plan fanboy ahí, ¡ah!, que Sony, no sé qué, no, pero nunca me ha traído demasiado la Xbox, no sé, nunca me ha ofrecido lo que yo buscaba, tanto en diseño como en juegos, como no sé. Entonces, bueno, cada uno tiene su opinión, ¿vale? Yo voy a dar mi opinión, si la compartís, pues me parece genial, y si no, pues... En cuanto al diseño, por ejemplo, no me parece que tengan un diseño, lo tienen más o menos similar. Bastante retro, no está mal, parece bastante bonita. Y bueno, el precio, en eso sí que le gana la PlayStation, porque aquí en España vale 400 euros, y la Xbox valdrá 500 casi. Y en los tiempos que corren, pues, hombre, yo sinceramente por ahora no me la voy a comprar, porque me gusta dejar que pase un poco el tiempo y así esperar a que se rebaje la cosa, empiecen a salir más juegos, más cosas tal, y esté más rebajada, y igual hasta le aumentan los gigas que tiene. En gráficos, pues, según he leído, el motor de gráficos que tendrá la PlayStation 4 será muchísimo mejor que el de la Xbox. Otra cosa que para mí es bastante a favor de PlayStation 4 es que no tendrás que actualizarla cada 24 horas. Que a diferencia de la Xbox, pues sí. Y bueno, se rumorea, no sé si es verdad, se rumorea que la PlayStation 4, pues que ahora solo podrás dejarle los juegos a un amigo tuyo. Pero no lo sé. Lo que sí sé es que la Xbox ha puesto que si quieres dejar un juego a tu amigo, tendrá que estar en tu lista de amigos. Y que tendrá que tener una antigüedad de 30 días y solo podrá jugar una vez. Y pues no me parece correcto. Sin embargo, también he leído que vamos a poder jugar con los juegos de PlayStation 3 y no sé, o sea, en la PlayStation 4, obviamente. No sé si es verdad, eso he leído, igual sí. Si es verdad, está muy bien. Si no, pues es una pena, porque con la PlayStation 3 ha pasado lo mismo. Claro, tú quieres jugar a los juegos de la PlayStation 2 y no puedes jugar en la PlayStation 3. Tienes que o descargártelos o bien jugar con la PlayStation. Y a mí pues me parecería una buena idea que sacasen una consola definitivamente y que pudieras jugar con todos los juegos. Y ya está, y así no tener que andar pues con 500 cacharros, pero es que eso no les interesa. A ellos les interesa que tú pagues y tal. Por ejemplo, una cosa que es definitivamente muy... me parece muy mal de la Xbox es que no puedes dejar los juegos...
o sea, no puedes traerte la consola de otro país que no esté en la lista. Han hecho como un mapa y dentro del mapa pues hay pues, los países estos, pues Rusia, también está España, Estados Unidos, algunos países. Y no se sabe cuánto tardará en meterse todos los países dentro, si es que llegan a meterse todos. Y me parece bastante discriminatorio, porque habrá gente que, jolín, quiera jugar y que tiene que esperar ahí, no puede irse al país de al lado, cogerla y traérsela a su casa. Pues eso, que también tienes que andar actualizándola cada 24 horas. Pero bueno, Xbox, ¿qué haces? Parece como si quisieran que solo la gente que de verdad tiene dinero, que puede permitirse hacerse esas cosas, que vale, yo entiendo que quieran tomar medidas contra la piratería y todo esto. Pero no sé, a ver, tienes que respetar un poco a la gente que también quiere jugar y va a pagar por tu consola. Luego también he oído un rumor que va sobre la PlayStation 4, que es sobre como que vamos a tener que pagar $4 si queremos meternos a jugar online o algo así. Y mira, algunos pensaréis, bah, si es solo $4, no sé cuánto es el cambio de España, no creo que sea mucho. Pero, a ver, estamos pagándole a una compañía internet y encima vamos a tenerle que pagar a Sony por utilizar internet. Venga, hombre, vamos a tener que pagar por todo, ya me parece muy mal, lo siento mucho, vale, sí, será poco. Pero no, o sea, no. Es como lo que hacen con el WhatsApp, que venga, 0,98, no llega ni a un euro, me parece. Pero aún así dices, tío, estoy pagándole a una compañía y tengo que pagar también por utilizar tu aplicación cuando tengo aplicaciones, o sea, que me lo dan gratis. Yo definitivamente me quedaría con la PlayStation. Definitivamente. Pero, por supuesto, yo por ahora no, tampoco estoy para comprarme consolas. No, me parece más importante pues pagarme la carrera y estudiar que no pagarme una consola. Pero bueno, eso es la opinión de cada uno y cada uno verá lo que hace con su dinero, ¿no? Que pasó su dinero. Entonces, chicos, pues esta es mi opinión. Espero que os haya gustado el vídeo. Supongo que empezaré a subir más gameplays porque, bueno, estaba ocupada y hace mucho que no subía un videoblog. Y creo que es importante hablar de estos temas porque a mí me interesa mucho el mundo gamer. Y bueno, supongo que los que me veis pues también os interesa el mundo gamer. Y os interesa saber un poco cómo va el asunto. Esperemos que vengan buenos juegos, que se vaya abaratando un poquito la consola porque está bastante carilla. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Darle a like si os ha gustado. Pasaros a veros mis otros vídeos, que tengo gameplays, tengo de muchos otros temas. Y bueno, pues nos seguimos viendo. Espero que os vaya todo muy bien. Si estáis haciendo exámenes, pues que aprobéis. Si habéis hecho selectividad, pues que vayáis a aprobar. Y que seáis felices sobre todo. Venga, pues nos vemos. Chao.